And it's always the same presenter. Always, no matter where you go. To tell you the truth, I love that dude too, though. Bueno, lo que se acerca ahorita, el 22 de mayo tendremos el segundo, el concurso nacional de bachata en la discoteca Jalajala en el sector de Menga, domingo de 2 a 11, y el día 4, sábado 4 de junio, en el centro Alfredo Real tendremos el concurso de Salsa Kings y Salsa Hombres. 4 de junio, sábado. Okay. Vamos a estar allá con más de 40 grupos de solamente hombres de salsa. ¿Tú tienes un Facebook? No, en Asoba Salsa, en el Facebook de Asoba Salsa, ahí piden la información. Sí, otra vez. Facebook de Asoba Salsa. ¿Ya? Asoba Salsa, así como suena, Asoba Salsa. Asoba Salsa. Bueno, ¿y qué nombre? Fabio Palacios. ¿Eres el presentador de todos los eventos aquí en Cali? No, no soy de... miembro de la ciudad. No, lo que pasa es que pues uno es un miembro de que poco a poco lo han ido reconociendo y por eso se ha ganado esa parte de la animación, más que todo animación, que no soy locutor sino animador, porque pertenecemos a la Soba Salsa, a Sofor Cali, por eso siempre estamos animando, casi siempre. ¿Y tú tienes tu propia escuela, ¿no? Sí, Senfol, acá. Senfol, esa es la de nosotros. Esos son los que... Senfol está ubicado en la nueva base entre el Romboy del López y el Puente de los Mil Días. Senfol es que va a hacer la bachata. Ese bachata lo hace la Academia Senfol. Ajá. ¿Podemos filmar allá? Sí, claro. ¿Algún día? Lo de bachata, sí, igual, pues tendrían que pasar una cartica porque ese día solamente hay una exclusividad de un señor que firma. Pero con usted no había problema. Pero no hay mucha bachata acá, ¿no? No. Por eso el concurso es tan importante porque es el único que se hace. Bueno, gracias. Bueno, estamos...